Hoy un día de celebración de los alcañizanos, también de las quintas, ¿no? Con este cambio de quinta de un nuevo año. Animarles, ¿no?, a que sigan trabajando como las quintas anteriores por el mantenimiento de esta ermita, y yo creo que bueno, gracias a ellos, y además yo creo que es digno reconocerlo, pues tenemos esta ermita, este santuario, pues en unas condiciones excepcionales, ¿no?, gracias al trabajo que cada quinta va realizando año a año. Vengo a dejarte una jota. Que ha sido un año muy positivo por muchas razones, pero bueno, fundamentalmente por la convivencia. Personas que sí se conocen de vista, muchos de ellos, pero que a lo largo de los días y de los meses hemos creado una convivencia y una relación entre nosotros que es una auténtica amistad. Y luego, pues bueno, quieras que no, se presta un servicio a este santuario muy interesante. Bueno, pues muy entrañable, en fin, muy emocionante. En principio, a partir de mañana lunes empezaremos a mirar qué es lo que realmente se puede hacer y a ver el dinero que tiene el párroco. Fundamentalmente el reto que nos propusimos era la restauración de todo lo que estuviera estropeado, y eso creo que lo hemos conseguido casi al 90%. Y luego pues dejar la barandilla de la rampa de disminuidos que faltaba, un suelo en la sala de herramientas, que es la sala que más se utiliza porque se emplea prácticamente todos los días, y hemos echado el suelo, hemos hecho un tejadillo en la sala de arriba porque entraba el agua. Hemos arreglado todas las tuberías, todas las chimeneas de las estufas. Sí, bueno, pues bueno, es seguir la tradición de las quintas anteriores y nada más, vamos, no creo que vayamos a hacer ninguna cosa diferente. Gracias a estos quintos, 65 años, pero con las ganas de trabajar, de participar y de tener un Alcañiz mejor, ¿no? Y yo creo que Alcañiz se construye entre todos y este es el mejor ejemplo. Hemos henchido